resultados y los frutos pronto se ven. La página web surge por varias razones, pero yo creo que la principal es dar a conocer, mediante los medios electrónicos, mediante Internet, dar a conocer a la ciudad las múltiples actividades, muchísimas, que realizan nuestros centros educativos, los muchos proyectos en los que están embarcados, el esfuerzo que han hecho durante este año de pandemia, el confinamiento, todo el trabajo que han hecho. Pues bien, eso está disperso. Estaba disperso en Facebook, en algunas páginas que tienen algunos centros, incluso que cede la consejería, pero realmente de una forma muy dispersa, con lo cual los ciudadanos no pueden, o es más difícil que la ciudadanía, digamos, transmitir o llegar con ese mensaje, ese esfuerzo que hacen los centros educativos. Entonces, quizá el principal objetivo de esta página es dar a conocer el ingente trabajo que realizan los centros, de actividades, proyectos, etcétera, y aunarlo todo en una sola página web, lo cual va a facilitar mucho su difusión. Por otra parte, la página también esperamos que todo, si todo sigue su curso, pues estará en septiembre u octubre, a primeros del año que viene, del curso lectivo, del curso académico 2021-22, pues estará la revista educativa, el INES también, por lo que la página web no solo es un sitio de difusión, sino también va a ser un lugar de formación y de divulgación científica. Al frente de la revista, si todo va bien, pues yo ya he estado en conversaciones, he mantenido conversaciones con la decana de la Facultad de Humanidades, la persona que había citado hace un momento, María Dolores Escarabajal, y que va a ser la persona, lógicamente, por conocimientos y por carrera profesional y académica, y porque el mundo universitario es quien mejor conoce y quien mejor puede desarrollar, digamos, una revista de contenido científico y cultural, ¿no? Y otra cosa que quiero destacar de esta página que presentamos aquí es que es una página en la que participan todos. Es una página en la que los centros pueden subir, como digo, sus actividades, pero no solo los centros, sino también las asociaciones de padres, en este caso a través de FAMPA, incluso los alumnos. Queremos establecer algunas, tenemos previsto hacer algunas actuaciones para que los alumnos también, que voy a reservármelas por ahora, pero sí estamos diseñando algunas actividades para que los alumnos también puedan participar, ¿no?, de esta página. Sí queremos, queremos dos cosas que comentaba antes. La primera y quizá la más importante y la que va a tener más impacto y que queremos que sea, que trascienda un poco los límites del municipio, que es la revista educativa. La revista educativa, vamos a tener personas de máxima cualificación al frente de ella, como decía María Dolores Escarabajal, pero luego estamos ahora en fase de creación del equipo y de todo esto. Y luego la parte, digamos, más doméstica, la parte nuestra, sí es verdad que queremos diseñar actividades que hagan, en las cuales sea necesario, digamos, pasar por la página, ¿eh? Actividades educativas, las cuales, digamos, tengan su repercusión en la página. ¿Por qué? Muy sencillo, pues para que realmente ganar en visualizaciones y que el objetivo primordial de la página, que es dar a conocer a la ciudadanía en general lo que pasa en nuestros centros educativos, es que estamos hablando de que tenemos una escuela politécnica, tenemos escuelas infantiles, centro de primaria, secundaria, conservatorio, escuela de idiomas, aula incluso hospitalaria, ¿verdad? Entonces, escuela de adultos, a distancia, la UNED, es increíble la cantidad de actividades que realizan los centros y que pasan inadvertidas, digamos, o solo son seguidas por un mínimo número de ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que los centros educativos que tenemos en Linares merecen tener un sitio como este donde tenga visualización sus actividades y también, como digo, la parte de la revista va a ser formativa y quiere ser algo más que, digamos, que quedarse en la ciudad y que sea un recurso, para personas que son artículos académicos que se pueden consultar en cualquier lado del mundo por cualquier profesor en cualquier momento. Estoy aquí. Así que si eso lo siguiésemos todo, la verdad es que iría mucho mejor.
Para mí es un auténtico orgullo pertenecer a este foro, no tanto por el cargo, sino por la pertenencia, que yo creo que es lo importante, un foro que aglutina sensibilidades, un esfuerzo y, lo que, y además representa cada una de las tipologías de enseñanza que hay en la ciudad, que yo creo que es tremendamente importante. Y esta web lo que viene a simbolizar eso. Llega un momento en el que, además, es necesario que estemos unidos, es necesario en esta vía de información rapidísima, es necesario que haya un lugar donde cualquier usuario, cualquier comunidad educativa pueda nutrirse y pueda ver reflejado su trabajo y el trabajo de los demás, porque de eso se trata y de eso también nos enriquecemos todos. En esta era de la información que estamos, hemos pasado de hace 15 años una información muy escueta a una sobredimensión brutal. Creo que tener un lugar donde se pueda todo organizar, se pueda visualizar, se pueda ver todo por categoría es tremendamente importante y enriquecedor. Así que, además, va mucho en la inercia que lleva la Administración. Este foro está conectado, obviamente, a la Administración Educativa y el Plan Estratégico de Transformación Digital Educativa que ha lanzado la Junta este año al hilo pues, de todo lo que ha ocurrido con el COVID, que no ha lanzado a todo a las redes, al mundo telemático. Bueno, pues estamos en esa línea, estamos en la línea de visibilizar el trabajo. Ahora los centros educativos han hecho trabajo ingente de comunicación y lo somos, pero hay que parecerlo, hay que serlo y parecerlo. Y esta es una forma de que la sociedad conozca la inercia educativa de la ciudad y que todos nos enriquezcamos de esos proyectos en común. Así que yo me felicito, nos felicito, os felicito de esta iniciativa que será, sin duda alguna, un motor, una herramienta eficaz para el desarrollo también educativo de esta ciudad. De Linares Educa. Como ha comentado, yo soy trabajador de Olivite, del grupo Linares Informática. Y primero me gustaría comentar que a nosotros nos llegan muchos proyectos, pero muy de vez en cuando nos llegan proyectos como este, como Linares Educa, que notas que tiene un espíritu, que tiene en este caso el espíritu, como había comentado nuestro compañero, de aglutinar todas las actividades que se hacen en los centros educativos, que son muchas y son de calidad. Entiendo que lo que vamos a conseguir con esto, que estoy seguro que lo vamos a conseguir, es dar visibilidad a todas estas actividades. Hablando un poquito del aspecto técnico de la página, es una página con un estilo minimalista y para ir directos a la información. Tenemos las diferentes categorías, es una página totalmente responsive, es una página de las que llamamos ahora ecológicas, consume muy poquitos recursos de cara al servidor y los usuarios que acceden desde la propia página de inicio tienen acceso a absolutamente toda la información y todas las categorías organizadas por orden cronológico. Aparte de esto, Rafael tiene reservado otras cosas que llegarán más adelante, pero lo que sí que vamos a hacer un especial hincapié es en el posicionamiento y en las redes sociales. Vamos a intentar que tenga mucho movimiento y vamos a intentar que tenga las más visitas posibles, que las tendrá seguro, para conseguir eso, el divulgar la rica educación que tenemos aquí en Linares. Tienen un acceso privado todos los centros a esta página web, donde pueden subir sus actividades y a partir de ahí nosotros hacemos la publicación en la página web y haremos también la publicación en redes sociales. O sea que son los propios centros que a partir de ya tienen acceso para poder publicar todas las actividades que quieran.